Hola, muy buenos días. Bienvenidos al sexto CIERMI 2021, que es el Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática. A la ponencia titulada Análisis CFD de discos inductores para turbina eólica de eje vertical. Los autores son Gerardo Javier Marín Téllez, Víctor López Garza, Paulina Marín Téllez y Adrián Santibáñez Maldonado. Los datos aparecen en esta parte a continuación, así como el correo para contacto. Bueno, a manera de introducción, las energías renovables son el presente y el futuro, la producción de la producción mundial de energía eléctrica. La industria de la energía eólica es una de las tecnologías de energía renovable con mayor crecimiento. Se encuentra en segundo lugar y en primer lugar se encuentra la energía fotovoltaica. Bueno, las turbinas eólicas se pueden dividir en base a la orientación de su eje de giro en turbinas eólicas de eje horizontal, por sus siglas en inglés es Horizontal Axis Wind Turbine, y turbinas eólicas de eje vertical, por sus siglas en inglés Vertical Axis Wind Turbine. Bueno, las turbinas eólicas de eje vertical tienen ventajas respecto a las de eje horizontal, tales como son más adecuadas para vientos turbulentos, vientos de dirección cambiante y a bajas velocidades, además de no necesitar un sistema de orientación, ser menos ruidosas y tener un diseño más simple y compacto. En 1922 el finlandés Sigurd Johannes Sabonius inventó la turbina Sabonius. Esta es la turbina eólica de eje vertical más simple que existe y se caracteriza principalmente por sus álabes en forma de S. En 1925, el ingeniero francés Georges Jean-Marie Darreus inventó la turbina Darreus. Esta turbina tenía álabes curvos posicionados alrededor de un eje giratorio vertical. Bueno, la primera, que es la tipo Sabonius, se dice que es un dispositivo que funciona en base al arrastre, por lo cual tiene un alto torque, tiene una baja velocidad de giro y tiene una eficiencia menor. Las tipo Darreus es una turbina que funciona en base a la sustentación, tiene una mayor velocidad angular, tiene una mayor eficiencia, pero tiene un bajo torque, por lo cual son utilizadas en general para distintas aplicaciones. Bueno, para mejorar el aprovechamiento del recurso eólico, en las turbinas eólicas se utilizan dispositivos llamados concentradores eólicos. Estos dispositivos consiguen un incremento de la velocidad del flujo de entrada al rotor de la turbina empleando una determinada configuración geométrica que guía el fluido aguas arriba o aguas abajo del dispositivo. Bueno, en el presente trabajo se presenta la simulación CFD de unos discos inductores, patente en trámite, con el número de expediente que aparece en esta parte a continuación, que tiene aplicación para las turbinas eólicas de eje vertical. Bueno, los discos inductores mencionados se pueden clasificar como concentradores eólicos, ya que su objetivo es uniformizar las líneas de corriente del viento que inciden en la turbina para aumentar la velocidad del viento y así lograr una mayor producción de energía de la turbina mediante un dispositivo mecánico pasivo. Bueno, la potencia de una turbina eólica, ya sea horizontal o vertical, puede estar determinada por la siguiente ecuación, donde P es la potencia, que bueno, la potencia entonces de la turbina sería igual a un medio de CP por el área por la densidad del aire por la velocidad del cubo, también la velocidad del aire. Bueno, aquí podemos ver que estos cuatro factores, que son los que principalmente intervienen en la potencia, son directamente proporcionales. Es decir, si nosotros quisiéramos aumentar la potencia, bastaría con que aumentáramos cualquiera de estos parámetros y entonces la potencia aumentaría. Bueno, los dos primeros, que es el coeficiente de potencia y el área, son propios de la turbina. Es decir, si nosotros quisiéramos aumentar estos parámetros, necesitaríamos rediseñar la turbina o cambiar la turbina. La densidad del aire básicamente obedece a dos parámetros, que es la elevación y la temperatura anual promedio. Y la velocidad es la velocidad del aire y también depende de distintos factores como factores topológicos, climatológicos, de las estaciones, entre muchos otros. Pero estos dos factores, la densidad y la velocidad, dependen del sitio donde se va a colocar la turbina. Ahora, entre estos cuatro factores, el más importante o el que más incide justamente es la velocidad. ¿Por qué? Porque esta velocidad se encuentra elevado al cubo. Bueno, en la metodología se siguió
el siguiente esquema, que es modelar primero la geometría, que se refiere al rotor, perdón, los discos inductores, después modelar el volumen de control, mallar la geometría, establecer las condiciones de frontera y de viento, y posteriormente la simulación en CFX y el análisis de resultados. Para todos estos procesos se utilizaron softwares de ANSYS. Para el modelado de las geometrías se utilizó Design Modeler, y para el mallado de la geometría se utilizó ANSYS Meshing, y para la simulación justamente se utilizó CFX, que también es de ANSYS. Para el análisis de resultados se utilizó una hoja de cálculo. Bueno, para lo que nosotros queremos hacer es entonces comparar dos diferentes geometrías para discos inductores, para comparar y ver cuál tiene mejor rendimiento, ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Bueno, para poder hacer esta comparación se dejó el mismo diámetro, es decir, ambos discos tienen el mismo diámetro, que es 2.8 veces el diámetro de la turbina. Ok, otro parámetro que se tomó también en consideración fue la altura de separación de los discos inductores. La altura de separación, que es esta altura que está aquí, en ambos casos corresponde a 1.6 metros, que es un poco más que la altura de los álabes de la turbina. El diámetro de la turbina eólica se consideró como de 2.3 metros. Bueno, otro factor fue que justamente el área que aparece aquí, que es el área de reducción, que aparece sombreado en gris, es exactamente igual para ambos discos inductores. Bueno, otro factor que se tomó en cuenta es, ¿cómo se llama?, el área libre. Se empleó un dominio computacional o bastante grande como para evitar que las paredes estuvieran cerca de los discos e influyeran en el desarrollo del flujo. Para ello, el área libre que queda, justamente descontando el área de los discos, es justamente el 97.9%. Bueno, el viento fluye a través de las caras A y B. La cara de entrada es la cara A, que es esta que se encuentra aquí, que es la más próxima al aerogenerador, que se ubica a una longitud de 10 metros del centro del rotor. La cara más alejada es la cara de salida, la cara B ubicada a 20 metros del centro del rotor. La intención de dejar una longitud más grande corriente abajo es apreciar la formación de las estelas del viento después de que el viento pasa por los discos de inducción. Bueno, se definió la cara A como entrada del flujo del viento con una velocidad constante y uniforme, la cara B como salida del flujo del viento a una presión atmosférica, y la velocidad del viento en las caras adyacentes es idéntica en magnitud y dirección a la velocidad de entrada. Bueno, la velocidad del viento se varía en un rango de 3 a 12 metros por segundo, haciendo un salto de 1 metro por segundo para cada simulación, y se consideran condiciones estándares del aire para temperatura, densidad y viscosidad. A continuación presentamos imágenes del mallado de las dos geometrías de los discos. En ambas geometrías se utilizó una malla no estructurada con elementos tetraédricos y prismas triangulares. Los prismas se utilizaron para hacer una inflación en los discos, como se puede apreciar en estas dos imágenes. Y se utilizó distintas herramientas para poder hacer un mallado más fino cerca de los discos. Como se puede observar, conforme se van acercando a los discos, la malla se hace cada vez más fina. Aproximadamente cuenta con 3.7 millones de elementos, y esta, que es el de lo cono truncado, cuenta con 3.6 millones de elementos. Bueno, respecto a los resultados, los datos obtenidos de las simulaciones son el aumento de la velocidad del viento debido a los discos de inducción. Se tomaron 21 puntos representativos en 3 planos, 7 puntos por cada plano. Los puntos aparecen aquí a continuación. Esta es la dirección del viento, por aquí, por esta cara es por donde entra el viento, por esta cara saldría, y estos son los alrededores. Bueno, los puntos que se tomaron fue justamente disco frontal, rotor frontal, el centro, rotor posterior, disco posterior y rotor izquierdo y rotor derecho. La línea que aparece punteada justamente sería el diámetro del rotor. Bueno, se tomaron estos puntos para observar el comportamiento del viento conforme va pasando a través de los discos.
Los planos que se tomaron son el plano superior, el plano central y el plano inferior. El superior se encuentra justamente tocando la punta del álabe del rotor en la parte superior, y el plano inferior de igual forma, nada más que en la parte inferior. El plano central se encuentra en medio de los dos discos de inducción y también coincide con el centro del rotor, que también sería en el en medio. Bueno, a continuación se presentan los resultados, que son contornos de velocidades para los discos de inducción para una velocidad de entrada de 12 metros por segundo. Se observa que efectivamente el viento se acelera de forma mucho más homogénea en los discos inductores elípticos que en los de cono truncado, pues aparecen unas zonas de concentración. Bueno, aquí nosotros podemos observar rápidamente que la velocidad máxima que obtenemos es 14.4 para los discos elípticos y 15.5 para los discos de cono truncado. Sin embargo, esta máxima velocidad nosotros podemos observar que justamente ocurre en el centro de los discos. Igual forma, la máxima velocidad también ocurre en el centro de los discos. Sin embargo, en estas de cono truncado, esta máxima velocidad ocurre justamente en este tipo de zonas, que es donde nosotros identificamos que se hacen esas zonas de concentración. En cambio, nosotros observando esta, podemos observar que esta aceleración sí ocurre de una forma mucho más homogénea, que es benéfico justamente para el rotor de una turbina eólica de eje vertical. A continuación, de igual forma, son contornos de velocidades para los discos de inducción, de igual para una velocidad de entrada de 12 metros por segundo. Bueno, los resultados. En las gráficas que aparecen a continuación, la intención de estas gráficas es únicamente validar que son representativas del modelo, ya que muestran el patrón que se conserva para las velocidades faltantes, que son 4, 5, 7, 8, 10 y 11 metros por segundo. Las que se muestran aquí son de 3 metros, de 6 metros, de 9 metros por segundo y de 12 metros por segundo. Los puntos están ordenados de tal forma que se pueda apreciar el paso del viento o el paso a través de los discos, que es justamente el disco frente, rotor frente, el centro, el rotor posterior y el disco posterior. Y finalmente son los últimos dos puntitos, que son el rotor derecho y el izquierdo, que podemos observar que tienen valores similares al que se encuentra en el centro. Bueno, como nosotros podemos observar entonces, y también para tratar de que se entienda un poco más rápido la gráfica, se dejaron en tonos azules los valores referentes a los discos elípticos, y en tonos anaranjados o rojos los valores referentes a los de cono truncado. Y como se puede observar, justamente se sigue el mismo comportamiento, que va de menos a más y básicamente prácticamente el mismo valor en el centro. Bueno, esta intención simplemente es para validar el modelo y después nosotros tomar una de estas gráficas y analizar los datos ya de una forma más puntual, que es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, la geometría elíptica sigue el mismo patrón de cambio en la velocidad del viento en sus tres planos. En la geometría de cono truncado esto no se observa, o esto simplemente no ocurre, pues el patrón que se obtiene en el centro es diferente a los que se obtienen en la parte superior y en el plano inferior. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, recordemos que entonces el azul son los discos elípticos. Nosotros podemos observar que el viento tiene un comportamiento en el que tiene dos aumentos y después dos disminuciones, dos aumentos, dos disminuciones, dos aumentos, dos disminuciones. Y en el de cono, o sea, ese es en el elíptico, que básicamente tiene el mismo comportamiento en sus tres planos. Y en el de cono truncado observamos que tiene un aumento y después tres disminuciones. Y eso ocurre en el plano inferior y en el plano superior. ¿Sí? Este es el superior, este es el inferior. Podemos observar que también tiene un aumento, tres disminuciones. Pero en el plano central no ocurre lo mismo. Aquí tiene dos aumentos y posteriormente tiene dos disminuciones. Entonces tiene un comportamiento diferente. Bueno, a continuación podemos observar ahora en los puntos referente al rotor derecho y rotor izquierdo. Aquí esta gráfica es tanto para el plano superior e inferior, y esta gráfica es solamente para el plano central. Respecto al plano superior e inferior, nosotros podemos observar que tiene una simetría con su lado derecho y con su lado izquierdo, lo cual es de esperarse dado justamente la simetría de la figura. Y en el plano central nosotros podemos observar que justamente dada la finalidad de los discos inductores,
que es mejorar el rendimiento del rotor de una turbina eólica de eje vertical, lo que nosotros buscaríamos obtener sería una mayor velocidad en los, ¿cómo se llama?, en los extremos, es decir, en los dos puntos, que es el rotor derecho y el rotor izquierdo, y tener una menor velocidad en el centro, ya que en el centro se encontraría justamente el eje de nuestra turbina. El disco de cono truncado sí cumple con esto, y el elíptico desafortunadamente pues no cumple con esto, aunque la diferencia es poca. Bueno, como conclusiones, los discos inductores aumentan la velocidad del viento en la zona del rotor, lo aumentan alrededor de un 15% respecto a la velocidad de entrada, al producir un efecto Venturi. Este incremento del 15% podría aprovecharse para las turbinas eólicas de eje vertical y aumentar la potencia generada a la turbina alrededor de un 50%. Este 50% justamente se debe a que, como nosotros aumentamos la velocidad en un 15% y la velocidad al repercutir al cubo, entonces nosotros podríamos obtener un 50% más de energía generada con un dispositivo pasivo. Este dispositivo también cabe señalar o resaltar que este dispositivo es omnidireccional, igual que las turbinas de eje vertical. Ok. Bueno, los discos inductores elípticos provocan una aceleración más homogénea que los discos inductores de cono truncado, como pudimos observar en los contornos de velocidad. Los discos de cono truncado tienen la ventaja de aumentar en mayor medida la velocidad del viento en la zona de los álabes del rotor que los discos elípticos, aunque la diferencia no es muy considerable. El disco de inducción elíptico muestra ser una mejor opción como concentrador para turbinas eólicas de eje vertical. Bueno, a continuación presento las referencias y finalmente los agradecimientos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, especialmente al posgrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica, por las facilidades otorgadas para desarrollar el presente trabajo, así como a CONACYT por las becas otorgadas a los estudiantes de maestría, y de forma particular a ECORFAN por permitirnos presentar esta ponencia en este congreso. Muchísimas gracias.